¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Agenda Propia. Y como no podía ser de otra manera, quiero comenzar eh, bueno, agradeciendo, por un lado, a eh, mis dos compañeros que me invitaron a participar de este proyecto, que espero que sea del agrado de todos ustedes, un proyecto ambicioso, un proyecto que tiene que ver con poder transmitir, que precisamente es el problema, la transmisión, con poder transmitir lo que pensamos de un país que lamentablemente hoy está pasando por una crisis fenomenal. Y en 30 años hacer televisión es la primera vez, la primera, que voy a tener una pertener, una dama. ¿En serio? Así que Gladys... Voy a solucionar eso. Gladys Estaño, muchísimas gracias. Y vuelvo a repetir, gracias a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Federación Autónoma, gracias al hincha de San Lorenzo, Claudio Lozano, eh, presidente del Partido Unido Popular. Allá las que hicieron posible esto, las escenógrafas Rosario y Lucía. Y Lucía. Esto es agenda propia y una mini editorial. Dicen la verdad, decía mi viejo anarquista, obrero de la madera: los borrachos, los niños y los psicóticos. Eh, esa es mi pequeña editorial. Usted, póngale el nombre que quiera. Señora. Bueno, les contamos un poco de qué va a tratar dale, Agenda Propia. Dale. Eh, bueno, Agenda Propia pretende ser un espacio de análisis, un espacio de reflexión que dispute el sentido de la agenda, ¿no? La agenda que ocurre, la que nos muestran y también la agenda que invisibilizan. Eh, porque en esta, en esta disputa de poder hay una agenda mostrable y hay una agenda invisibilizable. Entonces, acá, en este momento, además de, de crueldad, de desesperanza, eh, vamos a tratar. De analizar si hay otro país posible y qué país queremos, qué país necesitamos, cómo lo construimos y con quiénes. Y para eso me parece que tenemos dos, dos columnistas extremos. Dos pesos pesados. ¿Por qué no los presenta nuevamente? Bueno, cómo no. Acá a mi izquierda, eh, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Muchas gracias, Cachorro, por, esta, por estar acá y por quedarte. Gracias a ustedes <laughs> por, por poder conducirnos en esta experiencia nueva. Y, y a tu derecha, eh, geográficamente hablando, a mi derecha. Sí, eh, Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular, economista, de amplia trayectoria en la gestión pública también, eh, sí. y, y por lo que dijiste, hincha de San Lorenzo. dato hincha que desconocías. De no es poca cosa. No, no, supongo que no. Y amante de todo lo que sea en contra de las sociedades anónimas deportivas. Que alguna vez. Trataremos también en el programa. Un hombre que fija posición. Un hombre que fija posición. Y hablando de fijar posición, no, ent eh, eh, no entendí nada. ¿Te referís a lo del domingo, a lo, a lo del, del presupuesto? Domingo. No entendí nada. Nunca entiendo nada qué quiere decir la macroeconomía y qué no quiere decir cuando no se dan cifras. Y nunca entendí nada. No entendí nada. No sé. Lo primero que habría que decir es que estamos frente al primer fracaso del otrora exitoso panelista televisivo. El domingo, buena parte de la audiencia apagó el televisor, en el momento en que empezó a hablar este Javier Milei. Eh, me parece que este es un dato importante sobre la sensación de la sociedad frente a lo que está ocurriendo. En segundo lugar, no dijo nada sobre los números concretos que tiene el proyecto de presupuesto que entró a, a la Cámara de Diputados. Eso se con, digamos, empezó a trascender luego, este, y por lo tanto merece un análisis distinto a lo que fue la presentación que hizo el presidente de la Nación. Pero hay algunas cosas que me parece que son como títulos que hay que poner. En primer lugar, recuperó en profundidad el eslogan de la dictadura. Dijo, achicar el Estado es agrandar, y ahí cambió, en lugar de la Nación, puso la sociedad, que para él son los individuos, porque la sociedad no existe. No es menor el cambio, eliminó la nación, este, el componente del anarco de mi ley, el componente del topo que viene a destruir el Estado, tiene que ver con que no hay nación argentina en la perspectiva de mi ley. El segundo tema es que independientemente de los números, él dijo, incluso dijo, nuestras estimaciones puedan estar mal, pero vengo a plantear una regla fiscal, ¿qué es? Dado los ingresos, solo puedo gastar aquello que me sobre después de pagar los intereses de la deuda. O sea, está todo estructurado en función del pago de la deuda pública. Ese es el criterio que organiza el presupuesto, más allá de lo que diga el presupuesto en materia de números. Tercera cuestión, mintió, porque dijo que esto se fundamenta en la idea de que la deuda es el resultado del déficit del Estado, cuando en realidad... El déficit es el resultado del endeudamiento. La clave y el componente estructural del déficit es el endeudamiento. Cuarto, le avisó a los gobernadores: tienen que ajustar ustedes 60 mil millones de dólares a todos los obsecuentes que lo acompañaron en el pacto del 9 de julio. Les planteó esto. Y bueno, además dijo: el Estado, salud, educación, vivienda, desarrollo. No tiene nada que hacer en esto, lo tiene que hacer el mercado o los estados subnacionales, o sea, las provincias a las que le dijo, tienen que ajustar. Ahora, perdón, eh, yo no sé si yo estoy mal o en general uno espera que la presentación del presupuesto, que en general la hace el ministro de Economía, pero bueno, subsanando eso, que la haga el presidente y la rareza que eso constituye, nos van a contar a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿De qué va la, la ponderación de gastos y cómo, cómo se va a dividir eh, el, lo que generamos entre todos? ¿Y, ¿Y cómo se va a administrar dentro del Estado? No nos contó nada de todo eso. No, Ten, hay, hay... no lo que absor... contó es de sí. qué depende eso. Claro. claro. Depende de eh, lo que tengo que pagar por deuda. O sea, yo tengo ingresos que además no pueden crecer los ingresos. Este es otro tema, porque dijo, si tengo más ingresos, en realidad lo que tengo que hacer es bajar impuestos. Consecuentemente, este, él dice, tengo ingresos en un determinado monto, repago la deuda y lo que me queda va, a, 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 digamos, a, a los gastos. Pero me parece que además, eh, además del delirio, este, digamos, el ridículo fue cuando puso como ejemplo a Alemania, este, Francia e Italia que ciertamente se ocupan del sistema de salud, se ocupan del de sistema previsional, se ocupan de la educación, Digo, pero además él plantea que no se puede cobrar impuestos a aquellos que efectivamente tienen capacidad económica. Alemania, del total de la recaudación, el 47% de la recaudación viene de impuestos sobre las ganancias, los patrimonios, las utilidades y las ganancias de capital. Y en el caso de Francia y de Italia, el 53% de la recaudación. Mire, en Argentina es apenas el 17%. O sea, claramente, este, ley habla de un mundo que no existe este, y plantea una estrategia de disolución nacional que se funda concretamente en el achicamiento del Estado y el retiro absoluto del Estado de sus funciones absolutamente esenciales. Hubo uh, eh, tres años defendiendo a los laburantes, haciendo política, eh, pero fundamentalmente tratando de entender la sensibilidad de aquellos que defendés. Cuando te dicen rata, porque yo me, me sentí aludido, sentí aludido eso de ratas, eh, ese discurso de una violencia del domingo, ¿qué, ¿qué te pasó? En primer lugar, no me sentí aludido. Eh, en segundo lugar, creo que hay un, un gran show que lo que intenta es reinstalar el circo romano. Esta idea de que no viene a conducir eh, corderos, sino a conducir leones. En, en el circo romano los leones estaban para eh, matar a los esclavos eh, en supuestos actos eh, de, de lucha. Eh, absolutamente desigual por otro lado. Y los citas hicieron aparte. Los citas hicieron con inexactitud, con mentiras, porque de lo, que, de lo que fue tu breve editorial hay una inexactitud. Aún los psicóticos, como se demostró en el caso de la exposición del presidente el domingo, eh, mienten. Y mienten descaradamente y construyendo esta, esta escenografía del Circo Romano. En el cual lo que con claridad se banaliza la, de, la, la democracia y, y se anuncian eh, ante toda la opinión pública, ante la cadena nacional, eh, que va a haber más crueldad, eh, que va a haber mayores males, que van a acosar a, a la población, porque en este sentido. Como él siempre dice, hay que volver 100 años atrás. Volvió 100 años atrás, volvió a Nicolás Avellaneda que dijo que se va a pagar la deuda con el sacrificio y los males del pueblo. Bueno, eh, está anunciando eso y, y en todo caso lo que hay que pensar es eh, qué implica ese rechazo de, de nuestra sociedad, ese apagar televisores, ese mm, no escucharlo. Eh, si es rechazo, que evidentemente lo es, eh, pero ese rechazo en, en qué se, se transforma, se transforma en capacidad eh, de rebelión o en una, en una pasividad eh, agobiada y agobiante. Eh, yo me inclino por lo primero, confío y apuesto a lo primero porque evidentemente ante tanta maldad, ante tanta crueldad, ante tanta destrucción de, de, la, la de una sociedad democrática, bueno, yo confío en un pueblo que va a rebelarse hoy. Eh, mm, eh, hoy por hoy en la Argentina transitamos momentos eh, cruciales de desafíos y, y confío que este pueblo habrá de rebelarse, que ese, que ese rechazo que crece día a día, mm, bueno, se sí habrá de multiplicar. Sí, el domingo mi ley dijo no, algo así, que el pueblo argentino no había que subestimarlo, que, que era un pueblo rebelde. Bueno, hay que ver a, ante quién se rebelará necesariamente, ¿no? Yo no eh, tengo ninguna duda de que, que esa, esa rebelión está en curso, porque mmm, no es un pueblo que, que se resigne. Bueno, este, este mes de septiembre eh, es, un, es un mes que contiene. Eh, Muchas cuestiones eh, muy caras a la memoria de, de nuestro pueblo. Eh, es el mes de la noche y los lápices. Eh, como así también es, es el mes en el que se denunció por primera vez eh, mm, la existencia de un centro clandestino de detención por sus propios eh, actores, que fue el Atlético. Eh, Mm, así que... El aniversario eh, del golpe del 55. Es el aniversario del golpe del 55, es el aniversario del golpe criminal en Chile contra el presidente Salvador Allende. Eh, así como hay signos de, de situaciones de derrota de los pueblos, hay signos también de recuperación de los pueblos y esa memoria eh, sigue siendo carne. Mi ley quiere volvernos a la, a la dictadura. Eh, bueno, el desafío del pueblo eh, creo que es otro y, lo, y, y el rechazo que a escasos nueve meses de, de gobierno obtuvo con el apague generalizado de, de la red nacional por la que habló eh, es, una, es una perla eh, que va a ir eh, acumulándose. Yo me quiero quedar con una cosita que decía para preguntarte algo. Claudia, vos mencionaste varias veces y yo también la palabra crueldad y decías que... Eh, el presidente el domingo anunció un déficit cero sostenido sobre la base de crueldad que va a llegar sobre determinados eh, sectores de la población, los más vulnerables. ¿Es en efecto tan importante que haya un déficit cero, un blindaje fiscal para una economía próspera? Porque eso es un poco lo que está haciendo que el pueblo le tenga paciencia. Él mintió descaradamente, por eso dijo eh, que en realidad... La deuda era el resultado del déficit y en realidad es al revés. Hay que recordar siempre que el proceso de endeudamiento en la Argentina no comienza a partir de mediados de la década del 70 por el problema del Estado. Comienza con endeudamiento de capitales privados, de grandes grupos empresarios que hacen del endeudamiento un mecanismo de acumulación financiera para luego trasladarle al Estado esa deuda estatizándola. Y a partir de ahí el Estado comienza a tener un gasto que no tiene contrapartida de recursos y que fue una deuda tomada sin evaluar la capacidad de repago. Al contrario, mientras se tomaba la deuda, se derrumbaba el proceso productivo de la Argentina, con lo cual la capacidad de pago se limitaba aún más. Por lo tanto, a partir de allí lo que comienza es la lógica del endeudamiento perpetuo. Como lo no tengo capacidad de pago, me endeudo más para pagar la deuda, deuda nueva para pagar deuda vieja. O sea, es exactamente al revés. Pero lo importante es que él, él plantea una regla que dice. Yo voy a ahorrar, pero no es ahorro, no es que en realidad obtengo un superávit porque tengo más recursos, gasto menos y ese ahorro luego vuelve a la sociedad. Ese, eso que él dice ahorro es pagar esa deuda ilegítima que no se discute nunca y que por lo tanto, que por ende en el último tiempo con este en la última experiencia macri por ejemplo noventa mil millones de dólares de nueva deuda ochenta y seis mil millones de dólares de fuga eso es lo que nosotros estamos pagando este, del mismo modo que ahora en estos nueve meses tenemos ochenta y dos mil millones de dólares de nueva deuda del tesoro y tenemos que pagar 13.000 millones en el 2025, 14.000 millones en el 2026, este 18.000 millones en el 2027. Digo, todo un, un paquete de deuda absolutamente ilegítima que debería haber sido investigada y discutida en términos jurídicos y políticos de otro modo y que no ocurrió. Pero digo, hay una regla fiscal que le establece que es la que rompe a la sociedad, que es. Yo voy a comprimir el gasto del Estado, todo lo necesario para poder afrontar todo un compromiso ante los acreedores absolutamente central. Pero cuando uno ve los números, lo que, lo que te dicen los números es que nos está diciendo que va a haber un aumento, va a, haber, va a crecer la economía 5% el año que viene. Medio insólito. Este, y te dice que la inflación va a ser del 18%. O sea, en realidad... Digamos, dice por ejemplo que este año va a terminar en 104%, ya estamos en 98%. En realidad, para que sea 18%, grande, tiene que bajar al 1.4% mensual. Digo, es delirante todo lo presentado y lo único que vale la pena escuchar es lo que dijo. Mi único objetivo es pagar deuda. Todo lo demás no existe. Pensando un poco en este panorama que estás planteando. Hay una parte importante de lo que este gobierno plantea como necesario que está incluido en el DNU 70, que fue su primer gran medida de gobierno, ese mega decreto que después quedó un poquito más chico, pero que todavía hoy sigue vigente y que eh, tiene implicancias enormes sobre la vida de la población. Hay una campaña, una campaña de firmas que vienen impulsando un montón de organizaciones que se llama Un Pueblo Firme contra el DNU, juntando firmas justamente para derogar ese decreto. ¿De qué se trata esta campaña? Y, ¿Y qué implicancias tiene en la vida de las personas este decreto? Mira, la verdad que la campaña, este, en primer lugar, es un intento de ir a discutir con la sociedad lo que está ocurriendo. La idea de campaña es que vamos a buscar en la sociedad firmas para terminar con algo que es el soporte jurídico de buena parte de la política que viene llevando adelante mi ley. Y esto parte de la base de entender que hay una sociedad que está alejada de la discusión política, que mira con mucho recelo todo lo que ocurre y que hay que ir a discutir con ella para encontrar allí la fuerza para terminar con lo que está pasando. Acá hay una red plural de más de 60 organizaciones sociales, sindicales, territoriales, culturales, del ámbito de los derechos humanos, confluencia de distintas este, identidades políticas en esta cuestión, que tenemos por objetivo garantizar un millón de firmas para terminar con este decreto que es la arquitectura jurídica principal, junto con la ley base, de este, la perspectiva que lleva adelante el gobierno. Y es un decreto que afecta 81 leyes de nuestro, de nuestra, eh, nuestro esquema jurídico. Es un verdadero intento de reforma constitucional, de hecho, en realidad modifica. De manera este, completa, 41 leyes, este, deroga parcialmente este, otras siete y modifica 33. O sea, 81 leyes están siendo afectadas, es una reforma constitucional y tiene que ver con temas que van desde alquileres. Toda la desregulación del sistema de precios que acompañó la devaluación y el salto brutal de la inflación al 25% y el derrumbe de los ingresos de la población está sostenida en el proceso de eliminación de la ley de góndolas, de la ley de defensa del consumidor, de la ley de abastecimiento, digo, todos los mecanismos reguladores desarma el Compre Nacional, este, permite, le saca todo límite a las tarjetas de crédito, este, avanza con el tema, bueno, prepagas este, eh, por las nubes, eh, se mete con la reforma laboral, se mete con la cuestión electoral, se mete incluso con el tema de transformar este, a los clubes en sociedades anónimas, o sea, él prácticamente no deja tema por tocar ¿no? y en ese marco obviamente lo que, lo que asombra este, es... Esto fue rechazado por el Senado y diputados todavía no lo han rechazado. Y la Corte Suprema, frente a la aberrante inconstitucionalidad de algo que implica tomar la suma del poder público por parte del presidente, y donde prácticamente todos los juristas de todos los costados de la biblioteca han dicho que esto es inconstitucional, la Corte no ha dicho absolutamente nada. Y Cachorro, ¿qué, ¿qué repercusiones está teniendo dentro de la población que se acerca a, a, a acompañar con su firma esta iniciativa eh, cuando, cuando se plantea esto, cuando lo acercan, considerando que la CTA Autónoma es una de las organizaciones que participa de la campaña? Sí, en primer lugar lo que hay que decir es que esta, hablábamos antes del presupuesto que no fue eh, esa gran mentira. Eh, que ni siquiera fue presentada formalmente por el, por el presidente, eh, va a poder sostenerse en su aplicación a partir del decreto eh, 7023. Porque como es una gran mentira, todas las transferencias y, y modalidades para que este cruel ajuste que tiene nombre y apellido eh, arruina la vida de la mayoría de los argentinos, favorece a un grupo privilegiado, y este presupuesto es un mecanismo más de transferencia de ingresos hacia los sectores que más tienen, eh, en perjuicio de la mayoría, bueno, lo que va a viabilizar eso es el, es el decreto 7023. Y por lo tanto, eh, hay un, una intención de buena parte de los medios de comunicación, de la representación institucional de ser un tema del cual ya no se habla. Eh, mm, y en realidad los efectos que, que tiene son efectos eh, brutales y que va a seguir teniendo si no se anula, si no se eh, impide que se siga llevando adelante esta capacidad de reinar, gobernando por decreto durante cuatro años. Eh, mm, y entonces, eh, el esfuerzo principal que hacemos cuando vamos en búsqueda de articular unidad y acción común con multiplicidad de organizaciones, el esfuerzo que hacemos en búsqueda de ir eh, a debatir estos temas eh, con nuestra sociedad, eh, bueno, quizás también tenga que ver con lo que hablábamos antes, que se apague el televisor, que fue masivo el rechazo a través de este mecanismo. Eh, con mi ley el domingo pasado, bueno, se transforme en una acción activa a partir de la conciencia del mm, impacto negativo que instrumentos de, de esta magnitud en psicóticos como el que nos gobierna no, nos va a seguir llevando al desastre. Y esta es esta búsqueda permanente la que, la que estamos llevando adelante frente a la banalización de la democracia. ...frente a la destrucción de sus mecanismos... Eh, ...lo que buscamos es una democracia participativa, protagónica... ...y en eh, esta campaña es parte de ella... ...es eh, parte de, de ir a recuperar en nuestro pueblo... No, eh, eh, ...no la confianza en quien gobierna sino la autoconfianza... ...en la capacidad de encontrar nuevas soluciones... ...porque evidentemente... Lo, las novedades que aparentemente eran tales eh, eh, están siendo desastrosas para el país. La única novedad que, en la cual podemos seguir confiando es en la de un pueblo protagonista de las transformaciones que una sociedad necesita. El problema es que el personaje no cree en la democracia. No, 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 no solamente que no cree, eh, mm, se van a gloria de ello y, y reivindica una dictadura. Eh, entonces, mmm, esto que decía Claudio al principio, que mmm, eh, saca de su léxico el concepto nación, eh, es, una, es, un, es un ejemplo claro de, de que lo que está en su horizonte es la disolución de la nación. Eh, y entonces, mmm, eh, ¿por qué? Porque, bueno, porque lo que no necesitan es eh, ningún ámbito colectivo. Tienen que hacer de, de la Argentina eh, un territorio al ser despojado donde no exista ninguna identidad, ninguna identidad nacional, ninguna identidad de clase, ninguna identidad de sentido colectivo para, para que la posibilidad del coloniaje se pueda consolidar sin ningún tipo de resistencia cultural. Y. La tarea nuestra justamente es eh, apelar a ese, al sentido de lo colectivo, al sentido de pueblo como actor protagónico de los tiempos históricos, de este tiempo y de cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Eh, y a esa, eh, esta campaña apuesta a eso, eh, a que el sentido de nación, el sentido de pueblo, eh, el sentido de lo colectivo eh, sea lo que esté más allá de este esta lucha de pobres contra pobres, esta ley de la selva que nos quieren imponer, o peor, eh, la ley donde eh, el león de, del emperador eh, se, se, se come a los esclavos eh, bajo la alegría eh, y el saludo de eh, otros esclavos culturales. Eh... <laughs> Eh, me quedo sin palabras porque cuando vos hablabas antes de esa palabra que es tan, tan intensa, que es rebelión, yo pensaba en si se perdió la, en el pueblo la, la lucha por la identidad cultural, ¿no? Eh, la lucha por no caer en esa anomia que pareciera, que todavía hay mucha gente de la cual no puede salir, ¿no? Eh, y cuando nombró Hugo la palabra rebelión, dije, bueno, ojalá desde algún lugar podamos empezar a recomponer lo que se está perdiendo. ¿no? Esa es la tarea, eh, pero me parece que además, si uno recuerda lo que ocurrió la semana pasada, eh, en donde diputados que habían votado... Eh, una ley para financiar y dar un aumento en los saberes jubilatorios en apenas este, tres semanas, dieron vuelta a su voto, eh, y lo compara con que eh, este panelista televisivo no fue acompañado por los televidentes en este caso. Me parece que hay un problema, acá hay una disociación entre el cuestionamiento que aparece en la sociedad y que lo podemos registrar desde que empezó el gobierno hasta acá y el modo en que se comporta una parte sustantiva de la dirigencia o del sistema de representaciones institucionales. El problema está ahí, en esa, en esa discusión. Y me parece también importante decir que el último 21, la campaña por el millón de firmas, se hizo y puso centro en ir sobre el Congreso Nacional y que los bloques que pudimos este, involucrar, si los tomamos en su conjunto, nos hablan de que tenemos entre 112 y 118 diputados posibles. Estamos cerca, nos faltan 11 diputados para voltear el decreto. Nos vamos a la pausa de Somos y después vamos a hablar de otro genocidio, porque ya que estamos, eh, los universitarios, uh. eh, en el lugar donde estuve mucho tiempo de mi vida. Y tenemos un invitado también. Por eso, sí. a eso hacía referencia, ¿sí? Eh, vamos a la pausa de Somos y usted como principal actor de esto que es eh, un nuevo ejercicio de comunicación.